vamos a hablar de un tema súper interesante. ¿Cómo estás, Jenny? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Qué bueno, Jenny. Primero, preséntame a estos dos chiquitos. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo se llaman? Bueno, él es Wally y él es Dylan. Dylan es un roncito de una amiga mía y Wally es recién adoptado mío. Wally es recién adoptado y qué interesante que, bueno, hasta los hurones haya adoptados. Platícame tú, ¿cuántos hurones tienes? Yo tengo 4 hurones, son 3 machos y una hembra. 3 machos y una hembra. Vamos a empezar, ¿qué se necesita primero para tener un hurón? Bueno, para tener un hurón es necesario contar con una jaula especial, es una jaula muy amplia. No necesariamente el hurón tiene que estar dentro todo el tiempo, es recomendable que esté suelto y todo, pero como necesitan mucha supervisión, en el momento en el que no puedas estar vigilándolos por seguridad de ellos, es en la jaula. Se necesitan comederos especiales porque les da mucho por voltear los alimentos, les sirves y voltean los platos. El bebedero también tiene que ser un bebedero de goteo o un plato pesado también para que no derramen el agua. Sus juguetes son básicos, les encanta mucho los juguetes de gato o los juguetes chillones, les gusta muchísimo. Un esquinero, ellos hacen del baño siempre en un lugar, entonces ese esquinero tiene que estar con un sustrato para que absorba los olores y no haga tanto cochinero, y ese se tiene que estar limpiando. Camas, ellos usan mucho lo que son las hamacas, les encanta, se las pones en su jaulita y luego brincan ahí y se quedan dormidos. Pues son muchísimas cosas las que necesita un hurón, porque muchas personas que no tienen, pero que tienen ganas de tener uno, piensan que es muy fácil, ¿no? Exacto. Que se llevan al animalito a casa y que lo dejan en la jaula, y no es así, los hurones necesitan muchísimos cuidados. ¿Y cómo son ellos de carácter? Porque a fin de cuentas ya son un animal considerado como mascota, pero ¿cómo son ellos de carácter? Porque ahorita vean el que yo tengo, está muy dormidito aquí, muy tranquilo, pero ¿cómo son ellos en general? Sí, mira, ellos son bastante dormilones, duermen entre 18 y 19 horas al día más o menos. Cuando están despiertos son tremendos, son muy traviesos, les encanta estarse robando las cosas, por ejemplo, si dejas tus zapatos o lo que sea, al ratito ya nada más vas a encontrar uno o ninguno. Los juguetes también van y los esconden, casi todo lo tratan de meter en la jaula, porque la jaula ellos lo sienten como si fuera su guarida. Entonces, se roban cosas que jamás te imaginarías. ¿Sabes? Qué interesante esto que nos platicas, porque yo sí me he dado cuenta que los hurones son súper juguetones y, como tú dices, bueno, duermen la mayor parte del tiempo, ahorita los estamos viendo muy tranquilitos aquí, pero ¿qué otra cosa necesitan ellos? Bueno, aparte de todos los accesorios, la jaula, los platitos y todo, ¿en salud cómo son ellos? ¿Qué tan recurrente lo tienes que llevar al médico? En salud, ellos son bastante delicados. Tienes que, siempre antes de adquirir un hurón, tienes que tener ubicado un veterinario especialista en hurones, porque no cualquiera puede darles el cuidado que merecen, más bien que necesitan. Ellos se les hace una revisión mínimo anual, necesitan vacunas también, igual que un perrito, un gatito. Ellos tienen su vacuna de moquillo y de la rabia. Esa se les pone anualmente y también la desparasitación. Como un perro, literalmente tienen que vacunarlos, llevarlos al médico, desparasitarlos y todo, porque, bueno, es muy importante y lo principal es la salud. Muchas personas cuando se llevan otro animal que no sea un perro piensan que no necesita ir al médico veterinario, y bueno, aquí ya nos dijeron que los hurones también tienen que ir al médico veterinario. Exacto. ¿Los hurones qué comen? Ellos tienen un alimento especial para hurones, es parecido a las croquetas, pero son especiales. Pero es para especial, uno. No es croqueta de perro. Ajá, exacto. Aquí lo importante, checar que el alimento sea de alta calidad, la mejor calidad, que tenga un alto nivel de proteínas. También su dieta se puede complementar con lo que es carne. O sea, okay, la carne. Muchos acostumbran darles la carne cruda. Aquí yo no lo recomiendo tanto porque puede derivar en otro tipo de problemas. Ya ves que hasta en nosotros, sí, claro, cuando a veces cuando consumimos algún animal, digo, alguna carne o cruda, algo, sí, nos puede
nos hace daño. Entonces, si se les va a dar la carne cruda, mínimo tiene que tener 42 horas más o menos congelada para que muera toda bacteria y todo. O se les puede preparar la famosa sopa de pato, que curiosamente no lleva pato. ¿Qué lleva la sopa de pato? Lleva alguna carne, yo a ellos se las preparo con pollo, lleva del alimento, se tritura junto con eso, las vitaminas para hurón, y hay unas latitas que venden que ellos consumen también, se le pone media cucharada, todo eso se licúa, y queda una especie como de gerber. Entonces se les da, a ellos les gusta mucho que sea como más líquido. Entonces ya tú lo vas rebajando con el caldito. Es muy importante que si les vas a dar el pollo cocido, no le pongas ningún tipo de condimentos, o sea, es nada más agua. Ok, platícame ahora un poquito de tu experiencia. Bueno, ¿tú cuántos años tienes con tus hurones? 3 años, ¿verdad? 3 años. ¿3 años con hurones? ¿Y qué es para ti tener un hurón? ¿Qué significan para ti tus hurones? Para mí, ellos son mis hijos. O sea, ellos son todo para mí. Ellos me ayudan mucho en cuanto a mantenerme relajada. De hecho, no me gusta estar separada de ellos. Son, pues sí, un integrante más de la familia. Pues aquí están estos dos guapos que les estamos presentando. Ya los dos están quedando dormiditos. Bueno, el mío ya está dormidísimo desde hace rato. Y pues muchísimas gracias. La verdad es que es un tema muy interesante, los hurones. Y qué bueno que nos comentes que son muchísimos los cuidados que debes de tener con un hurón. Tienes que informarte, como ya te lo hemos repetido aquí en Jackie Junior, antes de adquirir una mascota, antes de llevarla a casa, primero informarte qué son todo lo que necesitan ellos y todos los cuidados para que ellos puedan estar bien. Así. Muchísimas gracias. A ti.